Esta transmisión contiene parpadeo rápido de imágenes que pueden afectar a espectadores susceptibles a epilepsia fotosensible y otras fotosensibilidades. Se recomienda discreción. Mis queridos y mis queridas agentes, sean todos bienvenidos a una nueva jornada de este BCT Américas Split número 1. Yo soy Vania Gatotowski y me acompaña acá en la mesa de análisis Dryad Sugar. ¿Qué tal, muchachos? ¿Cómo están? Muy bien en este segundo día del Split 1. Ayer habían algunas sorpresas en formas diferentes. Un pequeño upset en el que Cloud9 ganaba en contra de Leviathan. Y la segunda partida, que era sorpresa en términos de que no esperábamos que se cerrara un segundo mapa de esa forma. Sí, bastante rápido. Fue como una primera serie muy apretada, muy ajustada, con un overtime interminable. Y la segunda fue una energy que trajo los cambios que pedimos y además mandó rapidito al lado a descansar. Sí, con un, creo que el primer mapa estuvo bastante peleado. Sí. Incluso podría haber ido para cualquiera de los dos, pero el Sunset no tuvo chance, el auto estuvo totalmente anulado. Arrancamos bastante fuerte lo que fue el día de competencia ayer, hoy, que van a estar jugando los equipos de Norteamérica también. Pronto estaremos hablando de eso, pero ya vamos haciendo un repaso más a detalle para colocarle un poquito de sal a la herida, por supuesto, de lo que sucedía el día de ayer. Un 2-1 en el marcador a favor de la escuadra de Cloud9, que quedaban muy contentos con los resultados. Si bien creo que todavía veíamos detalles, por ejemplo, de que a momentos un Noxis iba jugando muy de manera individual, creo que la performance de Rooney el día de ayer fue espectacular. O sea, su regreso tuvo muchísimo sentido, aportó mucho a lo que era el grupo. Y un Leviathan que por momentos y con este cambio de roles lo veíamos con muchísimo potencial, pero que no pudo cerrar ese mapa de Ascent. Y al que veíamos con ese potencial de siempre es Aspas, ¿no? Sí. 30 kills en el primer mapa, 35 en el último mapa que no logran cerrar. Como siempre, un performance muy, muy bueno, muy consistente por el lado de este jugador. King también tuvo un muy buen último mapa, pero lo mismo, dos jugadores que estaban brillando con más de 30 kills y aún así no lo podían cerrar. Era el poder de jugar en equipo que veíamos de Cloud9 brillando al final. Y me gusta que destacamos a Rooney, ¿no? Porque para mí, si Rooney no hubiera estado en esa partida, ese segundo mapa se iba para Leviathan y se iba a un 2-0. Y sí, teniendo también la oportunidad de conseguir un clutch en el overtime que fue letal, donde Aspas y Com no podían definir ese 2-1, dejando a Cloud9 con ese primer puntito arriba para, digamos, seguir la acumulación, ¿no?, de dos rondas que necesitas en el overtime. Me quedo pensando en un Leviathan, que es un Leviathan el del Icebox y un Leviathan muy diferente el del Ascent y el de Sunset. Respectivamente, creo que Leviathan está haciendo un buen trabajo de darle a los jugadores ese rol que están buscando, pero las composiciones en Ascent y en Sunset, la verdad, no me terminan de convencer y no encuentro realmente ese objetivo, ¿no? De por qué darle esos roles a los jugadores. Sí, hay veces que capaz que tenés que esperar un poco a ver qué pasa, ¿no? Con esa composición, cuando falla, como falló el día de ayer en el Sunset Loud contra... O sea, uno ve el Sunset Loud contra Energy y dice, ah, es el peor mapa de Loud. Fue lo que terminó pasando, encontraron todos los huecos. Sí. Marv hizo un excelente trabajo con el lurkeo, en general todo el tiempo para ellos, los timings que tenían, ninguno fue eficiente. Y a pesar de jugadas individuales del out que parecían darle un poco de aire, no alcanzó para nada para frenar este energy que, insisto, el Breeze era para cualquiera, un Demon One ganando económicas como, ah, compro Sheriff, mato 3, tranqui, como John Ranked, ¿no? Con la cantidad de balas que tienen 3 es suficiente, no tienen que te sobran. Sí. Creo que fueron dos equipos con dinámicas diferentes. Se vio Ulan jugando mucho a lo que era ese estilo individual, también no permitiendo que pudiera tener el estilo de juego propio, sobre todo que había mostrado en ese mapa de Sunset, donde tenían retake súper claro, los protocolos bastante pulidos. Mientras del otro lado era un Energy que nos muestra las adaptaciones que estuvo haciendo luego de lo que fue el kickoff. Sí. Llega con nuevas composiciones que siento que todavía falta como sacarle el máximo provecho a la composición, pero ya tienen un planteamiento más claro. Estaban acelerando un poco más el juego, le dan un poco más de espacio a lo que es Marv. Y Demon One, que sorprendía, lo comentábamos el día de ayer, utilizando por primera vez lo que era esta Raze en competitivo. Sí. Y con esos resultados. Primera vez Raze, ¿no? Sí. Y de hecho, se hace raro porque hemos pensado en Demon One. Ha jugado hasta Astra antes de jugar Raze. Cosas que realmente no tienen sentido, pero que tuvo un debut muy bueno. También Crash estuvo jugando Gecko por primera vez. Sí. Y estamos viendo, creo que la duda que tenían tantas personas era, ok, Energy es bueno, pero van a seguir haciendo lo mismo, siempre van a traer algo nuevo. Y ahí veíamos la implementación de nuevas ideas, copiándose un poco de la composición de Sentinels, pero vemos un poco más de variedad de ellos.
Sí, creo que también lo mencionó Recatel el día de ayer, esta cuestión de quizás con nuevas composiciones, pero un estilo de juego que la estructura es lo que la prioridad para Energy, y que con composiciones nuevas igual funcionan alrededor de cómo tienen que trabajar cada uno de los mapas. Absolutamente, pero ¿qué tenemos hoy, chicos? Tenemos un G2 con Ishii. A un campeón del mundo y a un campeón de Masters. Sí, tenemos de todo realmente. Y un campeón de Ascension también. ¿También? Y bueno, y Hand Tips. Está ahí. Es lo que y hay. El que vende el, y el que vende ropa. Bueno, los enfrentamientos. ¿Por qué? Porque ustedes están mirando lo que es la mejor región del mundo, por supuesto. Campeones de todo, amigos. Ahí vamos a ver qué pasa entonces en esta jornada. Nos vamos a una pequeña pausa y ya regresamos. Sentinels is able to run through this, and here's why it becomes a big swing round now. Foco cámara. Estou nesse cara, Matias. Mano, tá preso aqui, mano. Ai, trolei, guys, dois meio. Vamos ver. Vamos passar aqui, cara. Fez o cara. Tá pro meio. Vou dar na pausa ele. Vamos passar, ó. Vai pra meio, sai, fã. Só tá mais um meio, beleza. Me baita, me baita. Deixa que eu morro primeiro. Tá. Choquinho, choquinho. Ah, óbvio. Esse pra mim? Puxa. Vamos lá. So watching B. He's one health breach. One health breach. He ran away. Yeah, I'm in a bad spot, bro. You guys won't mark us. Yeah. Go mark yeah, right, I can. Yeah. Tá sozinho, viu, Lê? Eu vi que estava indo para B. Nossa, de boa. Mercado é nosso. Aqui, não tenho ideia onde é que foi. Tá. Claro, eu tenho olhando aqui atrás. O único gap é passar top mid, mas vocês estão bem assim. Because he's close. I'm gonna flash him, Nice. One off goal. Gustavo. You can just keep marking, if you want. Close door? Can you close door? Yeah. O Sassi vai plantar, ele vai ter ult, guys. Provavelmente eles vão jogar pra trás pra ult. Vem, costa, tá. Não, eu vou por aí. Ele tem a porta mercado. Ele botou o winguinho pra plantar, tá? Ult tem mercado. Bridge is one, you can one shot him. 120. Both one. Para. Boa! Caralho, cara. Que boa foi essa, velho? Get a talk from Kaplan, figure out what Loud is doing differently here to get themselves back in the match. Smoking now. Ready? Throwing next work. Okay. Is it spawning? Not mid, yeah. Just saw me. You went spawn with it. Yeah, you should try and get Gustavo's ult and then re-push something. Spam me. Trend again, it's fine. Sim, vou fazer a flecha marcado. Tá plantando, eles estão tudo pro mercado, guys. Vou fazer uma mole aqui. Vou estunar na esquerda, Matias. Peguei o Cypher. Morreu. Phoenix. Blind. Wait. We have flash. Yeah, I know. Don't spawn. Can you get out, Tyson? Your son was ulting. Just live. Up top. Hit. And one left. Just live, Tyson. Top, você tem que. Bora. Acho que eles foram pra trás, hein, Matias? Get flash for you here, maybe. Yeah, can you flash? Yeah, you can speak right. Flashing now. Default. Nice. 1v1s. Play ones. Gustavo's Molly. Play Molly last. Nice! Tyson! Yeah, good. Gustavo, good. Good job staying alive, Tyson. That was great. Yeah, thank you. We'll be right back.
setup has been cooking for a long time. There's so many people there. Does he get away with the second? How on earth has Leaf done that? They know where Ned is. He's dropped him. Another clip coming from Superman. He does it again. Ya estamos de regreso para arrancar entonces con lo que es esta jornada y vamos a estar en materia de lo que va a ser este primer enfrentamiento. Tenemos a la escuadra de G2 en contra de Evil Geniuses. Dos equipos que no pudimos ver tanto en lo que fue el desarrollo del kickoff, si bien creo que las mayores sorpresas se van alrededor de este Evil Geniuses, que hacía todo un cambio de roster, que nadie colocaba una ficha y que de repente vemos a un Jaehaemun súper consistente, también al trabajo que viene haciendo Nalturi y como que con buenas ideas. Del otro lado, un G2 que como equipo ascendido también era como cuál será el nivel de estos chicos que vienen desde la instancia de Tier 2 y muestra también un muy buen nivel ahora enfrentados. Y es increíble, ¿no? Porque cuando hablamos de G2 y de esta escuadra siempre era qué lindo que llevan 2 años juntos. El poder de la amistad. Sí, qué poder de la amistad. Y adivinen qué, hicieron cambios. Ahora no es la misma escuadra. Se acaba la amistad. Un pequeño cambio ahí en el que Ned sale y entonces eso convierte que la escuadra de Evil Geniuses, que era la que hablábamos de qué van a hacer, vienen del Tier 2, que pase ahora a G2, hace cambios, qué van a hacer, este jugador que viene del Tier 2, Tier 3 prácticamente, ¿qué nos puede demostrar? ¿Puede ser la misma idea de promesa que vimos de Demon One el año pasado o algo completamente diferente? Sí, un Ice que se va a incorporar y que lo vamos a estar viendo hoy por primera vez en stage. Y un G2 que lo que vimos en kickoff me parece que sorprendió a varios, a más de uno, porque era un equipo del que quizás no se esperaba tanto. Claro. Y demostraron, por lo menos en lo que respecta a los fundamentals, un gran trabajo. Algunas composiciones un poco exóticas, podríamos decir. Recuerdo ese Icebox con un Brimstone que nos llamaba muchísimo la atención. Y obviamente la incorporación del Sova, que otros equipos también están adaptando en el mapa de Sunset, justamente como una opción alternativa a controlar un poco el Cypher. Jonapi, un Sova espectacular, que viene haciendo un gran trabajo. Y un G2 que desde los fundamentals está funcionando excelente, pero que siento que le pasa, que le falta un poco de personalidad y de creatividad a la hora de tener su propia impronta como equipo. ¿Cómo? Brimstone en Icebox, ¿no es creatividad? Sí, pero no hay, tiene que funcionar para que yo diga, este equipo es creativo y está... No, está bueno, estoy de acuerdo. Creo que tal vez son demasiado conservadores y no necesariamente hablamos de las composiciones, sino es en cómo terminan de cara al juego. Claro. Sí. Y me parece que un poco se ve reflejado en... ¿cómo terminan sus stats? Por ejemplo, ¿cómo tienes preparadas las pistols? En defensa funciona muy bien, en ataque que tal vez que tienen que ser un poquito más improvisados a mitad de ronda. No terminan de resolver también ese tipo de situaciones. Es un equipo con mucho potencial, pero hay que ver con el cambio de Icy, a ver cómo va a terminar de funcionar. Bueno, va a estar difícil, me parece. Sí. Es complicado, la verdad que hacer esas adaptaciones de lo que fue del kickoff a esta primera temporada es poco tiempo, también son jugadores que vienen del Tier 2, aunque siempre se puede estar abierto a lo que son las sorpresas. Lo cierto es que la escuadra de G2 y Evil Geniuses se habían enfrentado precisamente en el kickoff y fue como una de las mejores versiones de Evil Geniuses que ganaba ese enfrentamiento, pero movimos bastante también de lo que fue este equipo de G2, que tuvo su desarrollo alrededor de ese grupo C, en donde le estuvo ganando la escuadra de Crucible, perdía contra Evil Geniuses, luego ese enfrentamiento que terminaba cayendo en contra de Made in Brazil, y cerraba con la victoria, pero no la clasificación en contra de Sentinels. Igual, mira, ganan, pierden, ganan, pierden, ganan, pierden, o sea... ¿Hoy qué toca? Hoy toca. ¿Qué significa hoy? Ok, hoy sí que toca perder. ¿No vi las predicciones? Sí, ¿todavía sí, no sí, las sí, vi? Sí, sí. Ya la pensé, sí. La pensó. Yo también creo que hoy G tiene la de ganar. Justamente como veíamos en el historial, lo conseguían. Era una comeback terrible la que generaban en ese mapa. Me acuerdo que iban, creo que 7-0, EG abajo. Y con la pausa de Potter, logran remontar y terminan cerrando por 2-0 en contra de G2. Sí, fue muy grande. Sí. Una construcción que además Potter usó sus dos pausas muy tempranos. La primera no había terminado de funcionar. Siguieron sumando rondas y engancha la segunda pausa. Y desde ahí empiezan a construir y no encuentran en ningún momento G2 parar este momentum, ¿no? Que consigue el equipo de Evil Geniuses, que es extremadamente sólido cuando las cosas les empiezan a ir bien. Es uno de los equipos que mejores capitalizan cuando tiene la ventaja del 5v4. En ese sentido, se los siente muy ordenados y funcionales también, y G2 se va a tener que adaptar a eso. Creo que esos detalles por parte de G2 es también la construcción de un equipo que tiene que hacer la carrera poco a poco en este BCT de América. Se comienzan a adaptar a lo que es el nivel de Tier 1. Y ahora, eso sí, esa es la gran pregunta, ¿cómo va a desarrollarse esto que ya venían buscando esa costumbre, el poder estar batallando de igual a igual en esta liga? Ahora con un nuevo cambio, salida de Ned, entra
Easy, un jugador que va a estar ocupando el rol de duelista y que por esta misma razón hace que Leaf entonces esté tomando el rol de Centinela. Y parece... Yo no me lo creo. O sea, yo sé que lo publicaron, pero ahora Leaf, el jugador que conocimos por destacarse tanto, por brillar tanto el año pasado como duelista con Neon, con Jet, va a estar en el rol de Centinela. Y no, claro, no es la primera vez que vemos un cambio así, pero aún así me da mucha curiosidad. Genera ruido. ¿Qué tan bueno es Icing como para quitarle ese rol de duelista a Leaf? Bueno, vamos a ver qué tan bueno es hoy, porque le están poniendo muchas fichas, pero lo que tengo que decir de Leaf es que si bien era muy buen duelista, siento que nunca se terminó de acoplar a G2 en lo que respecta al spacing. Era como que él iba para adelante, conseguía las bajas, y iba muy bien. Pero es como que siempre había una distancia muy grande entre lo que hacía el resto del bloque de G2 y lo que hacía Leaf, que siempre está como muy por delante del resto. Y si sale bien, funciona. Pero si sale mal, básicamente estás dejando a tu equipo con uno menos y conseguís la info, pero realmente se justifica. Digo, G2 es muy estructurado como para jugar a un duelista que tiene tanta libertad como Leaf, me parece. Sí, también me parece que Sentinel puede aprovechar y jugar un poco solo también. ¿Sí? Se puede quedar en un side. Él es, mecánicamente es increíble, con lo cual no tiene problemas como para aguantar suficiente. El movimiento que tiene es muy bueno. Necesitas ese cambio de chip de, bueno, mi juego ahora no es tan agresivo, tengo que jugar un poco más pasivo, tengo que conservar mi vida porque es necesaria para aguantar el side del tiempo suficiente para que pueda llegar el resto de mi equipo y podamos hacer el retake. Pero mecánicamente creo que no va a tener demasiados problemas y creo que se puede adaptar muy, muy bien al Centinela. Veníamos hablando bastante de lo que es esta adaptación y de cierta manera siento que el poder mantener a un Easy en su rol de duelista es básicamente eso. Hay tan poco tiempo, hay que adaptarse. Pero hay declaraciones, tanto por parte de los jugadores de Evil Genius Esconder, por parte de Valen de G2, de lo que va a ser esta nueva incorporación de G2. Yeah, so the biggest reason why we ended up picking up Icy is because he's very fundamentally sound within the game and he kind of understands already like how tier one teams play or how we kind of envision the game. So bringing him in was really easy. And in terms of his mechanical power, like he's insane. So I'm excited for you guys to realize like, yo, this new kid on the block is gonna be something special. If he's disciplined within his practice and it really just kind of tries to mimic his play, like, in other words, don't be a scrimmer, right? Like I've been telling him like, hey, like make sure when you're practicing with us, like really try to understand why we're playing this way, what your goal is or your job in the situation. So he's gonna make it really easy for himself doing that. And in turn, when he goes out and performs on stage, like it'll be like a cakewalk for him. So I think you guys will be surprised. A few things to worry about against G2. I know they're bringing in Icy and I've scrimmed with this kid on the offseason a little bit, and he's the one person that I've seen drop a 40 bomb in a scrim like in the past year and a half. So that's pretty intimidating, but it's his first time playing on stage, so I think we'll use that against him. La verdad que hoy sí o sí van a haber sorpresas. Para bien o para mal. Balín diciendo que puede ser pan comido. ¿Qué te parece, Dragon? No, nos está poniendo las expectativas muy, muy altas y eso me preocupa. Hemos visto jugadores como Havok, que también la comunidad de Brasil hablaban es que él es buenísimo en el tier 2 amasaba. Y ya cuando es la hora de verdad entrar a la partida, me parece que puede ser una historia diferente. Claro, puede que igual sea bueno, pero cuando un jugador nuevo está entrando con tanta presión, puede ser peligroso, me parece. Sí, digamos que el clip de Balin puede envejecer muy mal cuando veamos alguna situación que se puede dar, como decir, como le pasó a Havok. Pero creo también que esta cuestión de dejarlo en su propio rol puede servir para empezar a darle la dirección correcta a un duelista que se está incorporando y que con la inexperiencia, digamos, en el tier 1, puede llevar por el camino que G2 necesite para hacer al equipo jugar de la manera que ellos quieren. Y eso es algo que se nota mucho cuando Balin habla, que quieren ir por una dirección y es por ese lado. Claro. Son muy estructurados en ese sentido. Absolutamente. Y del otro lado tenemos un Evil Genius que no hizo ningún cambio, no hizo. Que está preparado para... No hizo. No, no sé. Ahí sí. No, ahí no hizo. Ahí sí, ningún cambio. No, está preparado. Yo quiero ver a eso, chicos, dale. No creo que eso suceda. No va a suceder, ni aunque lo pidan ustedes, ni aunque lo pida la producción. Aizo es un excelente soporte y no es un muy excelente. Yo ahora juego Aizo, así que... Sí. Pero les iba a decir, yo tengo ahorita en mi computador ya listo carpeta de memes por si gana G2, memes por si pierde G2, y está definitivamente ese clip que dijo ahorita. Me parece que está para las buenas y para las malas.
Sí, deja ahí bastante que pensar y la comunidad preparada también como para hacer de lo suyo dependiendo yo. De este enfrentamiento. Evidentemente es del otro lado, que ustedes lo dicen, no hace ningún cambio, están manteniendo lo que es el roster. Un roster que lo vimos durante el kickoff y nos dejó buen sabor de boca para las pocas expectativas, para toda la incertidumbre que había alrededor de este equipo campeón del mundo de durante el 2023, que se queda solo con Jaugemo y con también Potter. Creo que tuvieron buenos resultados, muestran adaptaciones, muestran que este estilo, esta impronta que es capaz de colocar Potter, le está sacando lo mejor de cada jugador. De ver un Jaugemo súper agresivo, por ejemplo, con la Deadlock, es algo que pueden hacer funcionar. Y creo que con el tiempo que han tenido para prepararse, este split 1 podría ser bastante cómodo para ellos. Y me pregunto si van a seguir trayendo ese tipo de composiciones con la Deadlock. Me parece que en Tier 2, por ejemplo, en Américas lo hemos visto una gran cantidad de veces, la Deadlock jugando en Sunset, jugando en Icebox. La han intentado implementar, pero me parece que el equipo que más se acerca a algo que de verdad funciona es Evil Geniuses. Y aún así, cuando ya lo vimos en el kickoff, ahora no sabemos si lo van a seguir trayendo, no sabemos, ya es muy predecible para los demás, sí me genera esa duda. Sí, y la Deadlock tiene mucho potencial agresivo, me parece. Todos la encasillan en esa cuestión del sentinela. Yo lo veo como un agente que no es un sentinela ni ahí, porque no puedes dejar su utilidad y no puedes jugar con la utilidad para la información. Pero el potencial de ataque que tiene es muchísimo, sobre todo cuando juegas un juego muy dinámico, de hacer agresivas, de hacer combos, de hacer micros. Y Evil Genesis tiene el potencial para sacar el juego a eso. Falta quizás un poco más de trabajo, pero me parece que van a seguir por este camino. Eso es lo que yo espero para el día de hoy. Coincido absolutamente. Me parece que el mejor momento para jugar Deadlock es en el ataque, incluso. En el ataque cuando estás jugando los postplan, cuando ya ganaste los espacios, cuando el otro tiene que retomar lugares en donde no podés estar caminando todos los espacios desde el retake, como diciendo, ah, voy despacito. El tiempo pasa y cuando tenés algunos lineups para ganar tiempo, además tenés un detector sónico, tenés a alguien como Jaugemo que es extremadamente peligroso y gana los duelos consistentemente, tenés un gran, gran problema. Y aquí estamos viendo también lo que es otro de los puntos importantes de esta escuadra de Evil Geniuses, el IGL, Nature, que si bien en tema de estadística tal vez no es el jugador más destacado, sí creo que al momento de estar revisando lo que propone Evil Geniuses, la toma de decisiones, el tomar ciertos riesgos, si bien van desde la dirección de Potter al momento de hacer las pausas tácticas, también es en conjunto del trabajo alrededor de este Nature, que pues suele ser súper vocal, que está también al punto de estar caliendo qué tiene que hacer cada uno de lanza esto y otro, como que ordenando a todos estos guerreros que tiene para poder conseguir lo que son las ventajas. Debo decir que me gustó mucho lo que pudimos ver, lo poquito que pudimos ver de ellos de kickoff. Sí, lo que dices, cuando lo escuchamos por primera vez en kickoff, creo que todos estamos hablando de él, de la forma en la que caleaba, del organizado que se sentía este equipo bajo el mando de Nature. Así que me gusta mucho verlo y aún así, sabiendo que tienen y pueden tener un reto difícil, ¿no? iSim en el año antepasado, de hecho, ha competido con algunos de estos jugadores, porque si lo pensamos, esta es una partida de muchos jugadores de Tier 2, muchos jugadores que se enfrentaron el año pasado y ahora entonces tienen esa experiencia de conocerse un poco, conocer ese estilo de juego, pero enfrentándose en un ambiente completamente diferente. Ahora, para hacer un poquito de refresco de memoria y ver precisamente cómo era el manejo interno que venía haciendo la escuadra de Evil Geniuses, pues vamos a revisar el siguiente video. We can wingman yellow here. Can we do the split with all? Yeah, or do you want to go back in? It's a retake A, probably. Okay, it's a retake A? Then okay, then we won't do it. I'm going to flash for orange and then we're going to leave, okay, there? Roger, do it. Ult-site, do it now. Leave Jaw. Get bomb. Someone was there, Flat. Is it ult? Oh, he's kitchen. You can't plant. Or can you? Just take it, okay, just plant it for mid, you can cover you. Plant it for mid. Don't let him come up yet. You have 4 seconds. They're far from Nick. He's gonna one more mid. Maybe three, guys. Three. Touch again. Two. One. Go wide, Nick. I'm spawning two. Net fought. Where? Jump spot. Same two. Right. I'm sticking A. He's gonna refight, maybe. Get ready. Another protocol. I'm sticking A, guys. Okay. Follow. Pin up. Pin up. I'm peeking. Falling it. Go. I knife yellow as well. Get ready. Not hit. Not there. Nothing here. Jota, we're gonna go back to A. We're gonna do the all 410. Okay. I have knives for you. And again, pop when you can. Yep, pin again. Bro, I think we're 10 ultra. I'm doing pipe salt. Drop in two. Okay, do the pipe salt. Yeah, sure. Waiting on orb, and then we can cross. Orping when I can, hold up. Orping. 30 seconds, guys. Speed up. Go. Do it now, Vince. Take Raptors, guys, take Raptors. Someone jump up there. I'm entering with you guys. I will Joe in. I have no use anymore. Heard. Go. Someone go top tight. I'm not playing for top tight. Go, I'm flashing. Get in there, Vince. Right go, now. Go. I'm entering. Pop. I get one kill. Careful flank right now. I molly spawn. Hold my Raptors, guys. I don't have your Raptor. I'm watching flank right now. Jaw has it. Set up, pop for one kill.
I think take Jet. Jet's 1 HP. At the fall off, he hit me. Jet. Your vote. One more backside. KO your back. Something. You're bouncing off 410. Missed. Have to run at you. Nice spot. One bullet. Y Nature nos muestra la importancia de la comunicación en este clip, donde vemos sus estadísticas anteriormente y no son increíbles, pero realmente el orden que mantienen la ronda, el orden de las comunicaciones, cómo calean cada una de las informaciones, es esencial, sobre todo manteniendo el sí. clima siempre en la misma línea, ¿no? Nunca demasiado por arriba, nunca demasiado por abajo. Y también siento que es una de las cosas en las cuales el staff técnico sirve muchísimo. O sea, sabemos que Potter tiene un sistema que ya lo hizo funcionar, que la cosa funciona muy, muy bien en ese sentido. Y tal vez es fácil adaptar, si encontrás al jugador correcto, adaptarlo a ese estilo justamente. Y ahora estamos viendo los mapas que se van en este momento. Y Sunset y Bind se van. Interesante. Y ojo que vamos a estar arrancando entonces con un Lotus por parte de la escuadra de G2. Evil Genius es que terminará por seleccionar Icebox. Vamos a ir más o menos con las predicciones del sumando, el mapa más elegido. Seguimos sumando. Más uno ahí en la carpetita. Todavía no se ve el Breeze, si se banea o si se pide. No hay que ver. Ese es el pendiente. ¿Aparecerá o no Breeze? ¿Y si se va a tres mapas? Bueno. Y si se va a tres mapas. Creo que termina cerrando entonces lo que es el mapa de Ascent. Se dan vuelta, le dan misterio. A las que es el último bloqueo, nos ponemos serios. No, es para mostrar la camiseta que tiene atrás de Nature, que dice su nombre, me parece. Ah, era por eso. Me sorprende la selección de G2, que Lotus era un mapa que estaban permabaneando en el kickoff y ahora lo toman como una selección. Algo vienen trabajando en este mapa y lo vamos a ver el día de hoy. Y Breeze está presente. Me gusta mucho Lotus, por lo mismo que estamos hablando en términos de composiciones, del cambio de leaf. Este es un mapa perfecto para ver cómo va a estar implementándose este nuevo duelista y cómo va a ser el rol de strongholdear con tu sentinela, el sitio de Sage, strongholdear, cambiar el setup que tengas cada vez en lo que va a ser leaf en este rol nuevo. Completamente para él, tal cual. Hay que ver la compo también, me interesa, sí, ¿no? Sí. Porque capaz vienen con Killjoy y tal vez van con Cypher. Hay que ver cómo terminan de tomar este nuevo desafío. Cuando estás cambiando a alguien de rol, podés observar un poco cómo es el meta y decís, ¿la verdad vale la pena empezar a entrenarlo en Killjoy o simplemente lo mando main Cypher que está fuerte ahora y trato de aprovechar ese lugar para diferentes mapas? No, no me gusta Cypher, no me gusta Cypher. ¿Por qué? Si Cypher tiene un enemigo, soy yo. Okay. Siempre he sido... Enemiga declarada de número uno, sí, literalmente. Está fuerte. No. No, cualquier cosa, Deadlock, Sage. Bueno, Sage. No, Sage. Sage es red flag. O sea, perdón, pero Sage es red flag. Cuando te dicen, no, juego sentinela y te piqué a Sage. Peligroso. Okay, estamos coincidiendo mucho en esta mesa. No sé si me hace tan feliz. A ver, espérate. ¿Qué hace Dryad y RKT con un punto? Permiso, Dryad. Porque votaron por energía ayer. Votaron sí, por energía ayer, se la jugaron. Perdón. Y lo consiguieron. Pero no era jugársela, no era jugársela, era... Era saber. ¿Qué era? Era saber. Traicionaste a Laos. No, no, Laos. Es verdad. Yo me subí al barco de Laos. Tu historia se derrapa al lado del Kiko. Yo me subí a Laos en el barco del Kiko. Ese barco ya llegó a Master, está bien. Ahora se bajó, ¿eh? Tengo que elegir el nuevo barco. No te quiero ver decir. Estoy en el puerto todavía. Estás diciendo todavía. ¿Alguien tiene algún barco ya como declarado donde se haya subido? Si no te subís a Sentinel, si vas a esta altura. Bueno, ese es la más obvia. Muchachos, damos arranque a lo que es este día 2 de BCT Américas. The setup has been cooking for a long time. There's so many people there. Does he get away with the second? How on earth has Leaf done that? They know where Ned is. He's dropped him. Another clip on from Superman. He does it again. G2 is a interesting one. I haven't played against their new roster. I know they're bringing in Icy. He's the one person that I've seen drop a 40 bomb in a scrim, so that's pretty intimidating, but it's his first time playing on stage, so I think we'll use that against him. So the first match against EG, this is actually my old team. I was on the reserve team. This is a little bit of a revenge match for me. Yeah, I think their main strength is the individual firepower. I think any given player could make a hero play or win them a round. He's good for those three. They're strong, but I do think we can beat them. I definitely think their strength is like their IGL. Like he's definitely like making sure all their players are in check. Chance here. Okay. 30 seconds left.
jump spot as well. Good discipline. Klaus is off to the side here. No way, man. No way! Four him. Biggest threats on EG, I'd have to go Giacomo. He is very versatile as a player because he can play any agent, it seems like. Like, you know, he's on Deadlock one day, and the other day he's playing Raze and Jett, and he looks like a superstar on all of them. So shout out Ja, he's definitely like the GOAT of that team. It is time to get this Sunday started. Please welcome on stage our first team. It is G2. Can't be called a newcomer. We've been up for several summers, seeking how to step in commerce. If you with us, buy the bundle. Say you survive the bundle. Barely time to buy the bundle. For this turn of Aries rumble, cause you know we titans in this game. Ain't no contest. If we take it to the game, turn a wild west. We ain't fake it with our claim. It's a wild threat. No rook, we been a vet. Now check the mindset. By the name of G2. Try to take over the world, how we come through. Yeah, we G2. Try to take over the world, how we come through. You just following the herd, we don't have to. Best forget about what you heard, probably ain't true. This ain't go to, cause you know it's G2. Can't be called a newcomer. We've been up for several summers, seeking how to step in commerce. If you with us, bottom. And let's give a warm welcome to G2's opponents. It is Evil Geniuses. G2 y Evil Geniuses preparados para lo que va a ser su primer enfrentamiento en este BCT América Split número 1. G2, que tiene la tarea de hacer funcionar este roster que sufre un cambio entre medio y con este jugador que están viendo en sus pantallas. Easy, que va a estar ocupando lo que es el rol de duelista, al menos como lo hicieron ver. Del otro lado, un Evil Geniuses que creo que tiene bastantes piezas individuales muy buenas. Un Jaugemo que es indiscutible el nivel que maneja, pero que también en cuanto a conjunto, planteamiento de ideas, es muy agradable ver el juego de G. Completamente. Y vamos a empezar esta serie con ese Lotus. Comentábamos el mapa que G2 venía baneando y en este caso con Icy, que lo hemos visto en los clips en la previa, jugando muchísimo de Raze y se va a tener que enfrentar. Si más o menos se mantienen las composiciones del año pasado y si no vemos ninguna sorpresa, probablemente a un Jaugemo en esa Raze que, digamos, con esa Raze con la que ganaba el campeonato mundial el año pasado, y sabemos que junto con Jinx es una de las mejores Raze del mundo, así que es un gran desafío para Icy, este jugador al que se le ha puesto muchísimo, muchísimo el foco y la presión del día de hoy, de demostrar que está a la altura de cumplir este rol este año. Va a estar complicado, ¿eh? Como está complicado el apoyo que tiene G2 en nuestro chat en este momento. Evil Geniuses se lo está llevando por delante. Y bueno, es así. El CM de IG acá me parece. El CM de IG, vamos, IG en español está trabajando muy fuerte. G2 español yo no vi. Podría haber G2 español, ¿eh? Tiramos la idea como potencial. No. Vamos con IG, me parece bien. Va a estar complicado, ¿eh? Cambiar tu permaban. Es verdad que tenía el permaban de Lotus y jugó muchos partidos G2, pero el tiempo del kickoff era relativamente corto. Recordemos que dos de esos bans provienen de lo que fue el play-ins, en donde tuvieron que jugar un partido uno atrás del otro. Me gusta que hayan cambiado un poco esa idea. Lo que me sorprende es que lo transformaron en su first pick. O sea, ni siquiera trataron de baitear un poco la idea de, ay, nos olvidamos de banearlo o algo así. Como y pasa para que banearon el Sunset, que era el mapa en el que creo que estaban más confortables. Banearon el Sunset, lo dejan afuera y con su selección acá, sí, literalmente están cantando como, estábamos preparando este mapa. ¿Sabes otra cosa que me llama mucho la atención de la escuadra de Evil Geniuses? Es cómo logró adoptar a Derek. Sí. Y darle un cambio de imagen completamente. Creo que estamos en una muy buena versión por parte de Derek. No todavía me atrevería a decir que en su prime, siento que tiene bastante por trabajar. Pero si comparamos lo que estuvo realizando en 2023 con 100 Tips a lo que viene haciendo ahora,
al menos del kickoff, tengo muy buenos recuerdos con Derek, siendo muy contundente al momento de resolver situaciones de repente de desventaja numérica, ganando lo que son los clutches, en esos contactos también hizo choques individuales, siendo muy preciso, a ver cómo se sigue desarrollando. Ya estamos mirando lo que son las selecciones, ahí sí entonces confirmado va a estar agarrando el rol de duelista. Sí, si pienso en Lotus del año pasado, también me acuerdo mucho de este Leaf en Cloud9 corriendo todo el mapa de Neon, ¿no? Y ahora viene el contraste que mencionaba Draya. Vamos a verlo mucho más estático, vamos a ver cómo tiene esa capacidad de strongholdeo. También, retomando esa idea de Derek, recuerdo muy buenas instancias en el Sunset con el tema de la Faith. Vamos a ver si la van a incorporar en este mapa de Lotus, que hace un muy, muy buen dúo el tema de la Faith con la Raze, que claramente es el duelista esencial en este mapa. Así que ahí también tenemos la oportunidad de verlo brillar. La verdad es que sí, como decís, agarra a Potter a un player que viene más o menos flojo y le da, ¿no?, una nueva versión que lo lleva a su mejor versión. Siento que eso también a veces que no se habla lo suficiente, pero siento que IG es uno de los equipos que ya sea por el staff técnico, por el ambiente que generan, agarran players que decís no son los mejores del mundo y aún así y después sacan el mejor potencial. Los van moldeando. Sí, es un excelente trabajo. Leaf que utilizó Killjoy. Ya había utilizado Killjoy previamente cuando estaba jugando el año pasado en Perl, la recuerdo. Que trataba de adaptarse un poco a esa situación. Después composiciones estándar, es la composición estándar, salvo por el Cypher del lado de Abbott, que sabemos que es un gran Cypher y que lo termino utilizando bastante. Le encanta, así que ya sospecho por qué equipo iría a Dryad en este momento. Por G2, evidentemente, porque no están manejando lo que es el Cypher. Ya tenemos entonces lo que son las composiciones de G2 y Evil Geniuses para dar arranque a lo que es esta primera serie del día. Una serie al mejor de tres para ir definiendo, recordando la batalla entre los grupos Alpha y Omega para ir sumando esos puntos, para ir consiguiendo esas victorias y ver quién se empieza a posicionar ya pronto en los que son los playoffs. Ya tenemos acción, queremos ir directamente con las voces de este partido. Tenemos a Ornael y a Kevo. Muchas gracias, mesa de análisis. ¡Ha vuelto! ¡Está aquí, carajo! ¡Hemos vuelto! ¿Cómo estás, amigo? Muy Qué gusto. Bien, sobreviviendo, bien. Ya te sí, veo mejor. Sí, nunca mejor dicho. Sobreviviendo, de pie, firme junto al pueblo. Lástima que hay que agarrar la pala. Pues sí. Y a mí no me gusta. No, no hay que. Ni modo, hay que hacerlo, amigo. Si no, uno no puede comer más ramen. Ey, no. O sea, que no voy a comer más ramen dentro de unos cuantos meses. Que... Por favor, no. Y ustedes tampoco deberían, amigos. Les damos la bienvenida, por supuesto. Día número 2. De este PCT Americas Split número 1, la escuadra de los genios malvados arranca en el sitio de B atacando. G2 en la defensa y Joe Kimo, que ya se lleva una balita, lo mandaron a dormir, empezamos calientes. Va al contacto directamente G2, no espera nada, no lo deja ni siquiera pensar ni recalcular a Evil Geniuses, mientras Nature quiere meterse por un costado. Icy sobre Derek, Superman el único que consigue baja, es Bailin, quien corta en medio a la Viper y Superman, que quedaba como la última esperanza, no puede hacer absolutamente nada el conjunto atacante. Muy dominante, muy contundente. Una entrada encima que no funciona, lo dices. Yojimo entró solo, sin ninguna idea más. Hay dudas y hay una gran pregunta que resolver alrededor de Evil Geniuses, que sorprendió muchísimo en el kickoff, hay que decirlo. No muchos esperábamos, me incluyo, cómo iba a jugar, cómo iba a hacer el estilo de los genios malvados con players que sinceramente hacían mucho que no veíamos o que simplemente quizá podrían complicársele un poco la historia, pero mira, lograron salvar las papas del fuego, ya tuvieron tiempo de practicar y están enfrentándose a un G2 que acaba de entrar, no acaba de meter a Icy, ¿no?, dentro de las filas, así que será interesante la falta de net, la entrada de Icy y qué tanto esto va a ayudar a que G2 se vuelva esa escuadra peligrosa, ¿no?, que esperábamos dentro del playoff. También esta rotación de roles, ¿no? Con un Leaf que ahora está jugando de centinela, cambia completamente. Sabemos que es un jugador que es muy agresivo, que quizás en cuanto a pegue pueda servir muchísimo teniendo a esa Killjoy que pueda lurkear, que pueda estar de campana. Ahora en la defensa haciendo dupla con Jonah P, mientras Evil Geniuses en una segunda ronda de pistolas asedia el site TC. Un G2 que en la pistol jugó demasiado al contacto. Ahora frena un poco, claro, no quiere tampoco arriesgarse a perder armas sabiendo que tiene ventaja, pero ahí sí los deja fríos a los rivales, a Potinature a la tumba. Nada que hacer, concretos eliminados y ahora Yojimo que lo va a sacar de la
madriguera. Un John Ivy que cae en el suelo rápidamente. Su Famen avanza de buena forma, 60 de vida. Viene Joe Gimo, mantiene entonces la mira tensa. El manto oscuro igualmente colocado le permite un plantado o al menos generar ciertas segundos. Oportunidades en la esquina. Joe Gimo dentro de la caja, va a picar rifle, tiene detectado. Buena paranoia, pero tres lo manda a dormir, dejando el 4 en contra de 2. Avanza Icy, deja la mira tensa a la derecha. Su Famen, que tiene que retroceder junto a un DR que podría encontrar un ángulo perfecto para ponerle una, pero viene Balín, le coloca una. Su Famen solo contra el mundo y eliminado. Es el segundo punto para G2. Un Evil Genius que si bien está tratando de desarrollar, recibe muchísima presión del lado de la defensa. Lo decía antes, sí. Primera ronda donde va sumamente adelantado, donde mete el acelerador G2. Ahora en la segunda se contrasta esto. Juega un poquito más atrás, no demasiado tampoco. Vimos cómo al principio Icy conseguía dos bajas fundamentales que empezaban a querer desarmar por lo menos ese intento de spliteo del urqueo que trataba de hacer el conjunto de G2. Al no poder seguir avanzando por el site de A, siguieron insistiendo por C, donde encontraron nada más ni nada menos que la muerte, aunque la Spike por lo menos llegó a su destino. Mira, esta es la bienvenida que te queríamos dar. No me quieran tanto. Te guardamos una pausa técnica para ti. Bueno. Porque dijimos, sabemos que las extraña. sabemos que Orna son sus favoritas. Entonces, bienvenido al Split 1, Orna, una vez más. Ay, qué bien. Bueno, una pausita siempre viene bien. Parece que hay problemas de audio, así que, bueno, será cuestión de que se escuchen ellos y ahora ustedes nos escucharán a nosotros, ¿no? Haciendo el nuevo podcast un ratito. No hay de otra. Nos tendrán que aguantar un poquito, pero bueno, la verdad es que sí. Es un arranque de día, una expectativa fuerte alrededor de los dos equipos. No sabemos, ¿no? Qué tanto pudieron entrenar, qué tanto pudieron practicar. Tuvimos varias semanas de competencia sin ellos. Nos lanzamos a Madrid, fuimos a explorar el Valorant Internacional, a ponernos al tú por tú en contra de las demás regiones y demostrar una vez más, por supuesto, que Américas es la mejor del mundo. Pero bueno, es lo de siempre, es la más obvia. Te tocó jugar de visitante ahí. Sí, la verdad es que sí. Tuve que hacerla un poco de infiltrado al principio, como que les vendí, no, sí, que vamos, oh, sí, qué bueno, EMEA. Estaba así, ¿no? me gané su confianza y después ¡pum! Sentinels. Un Sentinels Loud que también tuvo una gran participación, claro, también, si bien quizás no a tanto, pero creo que lo lindo debe haber sido ser testigo de ese regreso de Sentinel desde 2021, ¿no? El que sí. Lo mencionábamos en el kickoff. Un 2021 con un Sentinel que sale campeón de la primera Masters en Reykjavik, etc. Y ahora, después de tanto tiempo, los volvimos a ver brillar, pero bueno, nos toca volver a la partida. G2 Evil Geniuses. Sí, y por cierto, para los fanáticos de Sentinels, del buen Tyson, hoy juega tenso, hoy juega Sentinels en contra de Hundred Thieves acabando esta serie, así que no se lo vayan a perder, no se vayan, no dejen las pantallas de Valisports-LA. En la ronda número 3, las cosas se mantuvieron calmas con un Evil Geniuses que tiene una compra completa enfrentando a un G2 que tiene 4 Bulldogs y una Vandal. Armamento lo suficientemente fuerte para lograr corresponder un Joe Gimo que se va a meter sin ningún problema. La torre está detectada y destruida. A nada de aperturar Leaf, hecho bolita en la esquina. Puede buscar la eliminación de alguno de los contrarios. Jonah y P lo vieron en la esquina, mordedura para evitar estragos. Comienza a arrepentirse de sus pecados a Potion, que con la cámara no detecta, pero intuye que hay dos jugadores en la zona. Para mí que van a esperar un poco más. Por lo pronto G2 está adelantándose en el site de C. Evil Geniuses se mueve de puntitas de pie hasta que Joe Gimo libera el primer sachet. Está en el medio del nido de la kill. Joe Leaf consigue una doble. Joe Gimo sumamente descontados. Muy buen setup, cayó directamente en la trampa el conjunto atacante G2. Está haciendo una buena defensa en un Lotus que sabemos que se perfila más para el lado atacante, que encima para colmo es su ronda de bonus, por lo que si gana esta virtualmente podríamos decir que tiene hasta la cuarta asegurada porque Evil Geniuses caería a la económica. Sí, completamente de acuerdo. Y un IG muy lento, pues están dormiditos los genios malvados ahorita. Hay que darles un café, hay que despertar. Hablando de despertar, 11 segundos para el plantado, chicos. Ahí les recuerdo, 8 segundos y Derek ya concreta el plantado en el sitio de B. Se viene el retroceso y la búsqueda de cobertura por parte de un Leaf que apertura esa puerta giratoria, genera cierta duda, incertidumbre por parte de Apotion. Desde la duna aparece Leaf, prueba un poco de suerte, no se lleva la vida de nadie y sigue jugando. Ese niño molesto toca la puerta y se va corriendo. Leaf que está jugando a todo lo que puede, a ver si lo encuentra Derek, pero la travesura le sigue funcionando. Nathur desde abajo se lleva Icy, responde John IP desde abajo. Balina al lado del mismo controlador le pone una desactivación y Orna acaban de meter una bonus.
una bonus que está auspiciada por Leaf jugando a los juegos mentales, ¿no? Vos bien lo mencionabas, el típico juego de niños de tocar el timbre y salir corriendo, abrir la puerta, hacer, obligar a que Vinicius esté paranoico sabiendo que podía venir alguien desde el bloqueo. Y encima pensando en esto, ¿no? Desventaja numérica, era un 5 para 3. Acá Leaf fue impecable, no solamente en lo que mencioné recién, sino en lo que vimos en la repetición. Muy buen seteo del nido de la Killjoy para que cuando Xiaojimo decidiese entrar con el Sachet, cayera directamente a la trampa y no pudiese hacer absolutamente más nada. Es interesante el trabajo de G2, que, a ver, está entrando muy bien en esta BCT Américas, está haciéndolo excelente. En el stage en Madrid, ahí en el Madrid Arena, G2 tuvo un stand y había una tumba que decía, aquí reside la carrera de G2 en el Kiko. Estaba épico, la verdad es que sí. G2 se burla un poquito, ¿no? De sí mismo, sabe que sí. Y sabe también que tiene muchos fanáticos, ¿no? En el viejo continente, así que... Vienen de allá. Se aprovecha y así, literalmente claro, vienen de allá. Pero también creo que es un poco la identidad de G2, ¿no? Claro. Un equipo que sabe cuándo reírse de sí mismo, que sabe cuándo meter un meme, que sabe cuándo picantear también. La verdad que en redes sociales, en marketing, muy buenos. Y en cancha también están haciendo su trabajo. Empieza a avanzar Xiaojimo. Lo dejan como un colador y Nature le gana a Leaf el duelo. Lo descuenta Jonah P en un tradeo. La situación es un 4 versus 3. Ventaja todavía para el conjunto defensor. Llega Balín desde las espaldas. Xiaojimo quería adelantarse, pero no va a poder hacer mucho más. Eso sí, otra vez el Spike llega a su destino. A Pod descontado. Queda Derek solo contra el mundo. Una Sheriff que no puede servir de mucho más. Va a ser el cuarto punto que te decía de G2. No quiero sonar grosero, pero está siendo fácil, ¿eh? Ahorita esto es fácil. A ver, la ronda no era quizá de tan buen armamento, pero G2 anda paseando, ¿eh? G2 se la está pasando de pana en este arranque de partida. Que así, es un mapa selección y todo lo que quieras, pero EG se encuentra atacando, que es el lado fuerte dentro del mapa y no los noto totalmente coordinados, ¿no? Xiaojimo se le está complicando mucho el poder generar o capitalizar al menos una eliminación o al menos darle a su equipo el espacio suficiente para que ellos refraguen su vida o generen ciertas chances, ¿no? Entonces, ahí está el verdadero detalle que se ha tenido Evil Geniuses en estos momentos que, bueno, tendrán que depender muchísimo más de un Derek y a ver cómo la pueden llegar a jugar. Una vez más, posicionamiento al sitio de 6, 2 jugadores, 3 en la zona. Bailin y Icy tienen ya preparadas las ultimates del Omen y de la Rey. Sale carcasa de pintura de parte del duelista de G2 que adelanta por la zona de la duna. Vuelve para atrás confirmando la presencia de los rivales. Y ojo con Nature que en la ruina consigue el primer duelo. ¡No! Bailin aparece muy buen tándem jugando junto con Trent. Y esto es una coordinación mucho mejor que la que tiene Evil Genius. Es que vos mencionabas esto, ¿no? G2 está jugando siempre en conjunto, siempre a que alguien aparezca para hacer el tándem a alguno de los compañeros. El único que queda solo por el momento es Leaf. Pero es lo que tiene también el factor de Killjoy, ¿no? Te deja solo un compañero, pero tenés todos tus artilugios para evitar que la gente avance, como está pasando en este momento. ¡Ay, sí! Consigue la cabeza de Apod. Muy buena baja, entra directo. A ver cómo la juega Xiaojimo, que sigue finalmente la vía de Leaf. Es un 3-4 en contra de uno. ¿Cómo que se acabó la fiesta? ¡Ay, sí! Dice, basta, basta, tranquilo. Los están denegando, ¿eh? No les están dejando hacer nada. 5-0, man. Y wow, me duele mucho esto, ¿eh? Sí. No se está encontrando. No se está encontrando de vuelta, insistimos con esto, ¿no? Un mapa que es más bien atacante, un Lotus que requiere que seas muy proactivo, pero me parece que también esto responde un poco a lo que está haciendo G2 desde el lado de la defensa. Lotus es un mapa que no lo puedes defender desde atrás. No lo puedes defender cediéndole terreno al rival. Tenés que aprovechar a comer todo lo que puedas. Tenés que aprovechar a aparecer cuando menos se lo espera el conjunto atacante. Y siento que Evil Geniuses lo que está necesitando ahora es encontrar esa vuelta de rosca. Dejar que quizás el equipo de G2 se adelante al punto de que cometa alguna imprudencia. Pero lo que tiene es que, por el estilo de juego, los genios malvados no están teniendo espacio para jugar ni para desarrollar tampoco. Sí, no se están encontrando y toca que Potter les dé un soplamocos. Toca que Potter se aviente una base y comience a rapear, ¿no? En pocas palabras, en esta ronda, en esta pequeña pausa táctica, un minutito para darles lo necesario, ¿no? Para darles la cal que los haga regresar al juego. Verdad es que a nivel pausas tácticas en kickoff, Potter le estuvo rompiendo toda. Era muy efectiva al momento de comenzar a hablar con los chicos. Les cambiaba el mental, les cambiaba cualquier cosa, les planteaba el juego diferente y comenzaban a regresar. Vamos a ver si se mantiene, por supuesto, esta tónica dentro de lo que es
este Split 1 con una ronda de armamento difícil, sí, con tres definitivas, pero quizá no las mejores, ¿no? Para sacar un provecho completamente agresivo. Estaba pensando exactamente lo mismo. ¿Cómo podría funcionar estas tres ultimates? Digo, tenemos por un lado Anochecer y Asalto Neural, que en este contexto no se ven tan fuertes. Si fuesen que están de la defensa o que por ahí G2 no está jugando tan rápido ni tan adelante, ahí sí podemos tener valor por dos ultimates que sacan mucha información, mucha data. Veremos si quizás Supamen con la ultimate del Omen entre las sombras pueda llegar a aparecer de sorpresa. Por lo pronto se viene la noche de manera temprana. Bailing consigue la cabeza de Nature. Y de vuelta a esto, G2, sobre todo en el side A, juega muy, muy adelantado. Y Evil Geniuses no puede desarrollar, pero B está libre y la Spike llega a su destino. Adelantado muchísimo y esto puede ser importante. A ver cómo la desarrolla Potion junto el avance de Jojimo. A Potion lo ponen a prueba. A ver cómo la desarrolla G2. Están hasta el spawn manteniendo el avance, evitando alguien por escalera. Entrada agresiva, Jojimo responde. 3 en contra de 3. Jonaipe una vez más enfrente, pero Derek deja el 2 en contra de 2. Aún jugable, Jojimo, que tiene que proteger todo lo posible. Debe de proteger la Spike a la derecha. Se mantiene Jonaipe, que sigue jugando un poco. Pica desde arriba el desplante Spike. Y cuidado, Jojimo, lo han mandado a dormir. Todo queda en manos de Derek. En una ronda que pintaba a su favor, que se podía ganar. Se está complicando. Trent, que ha caído en el suelo. Uno para uno. La Spike llegó a la mitad. Derek a 21 de vida. Tiene que jugar al todo por el todo. No cae en provocaciones. ¡Qué inteligente es Derek! ¡No cayó en la trampa! ¡No se comió el pastel! Y es el número uno para los genios. Consiguieron Evil Geniuses meter toda la presión encima de Trent, ¿no? Que una vez que tenía que ponerse a defusar la Spike, estaba como dudando. Es, ¿sigo o no sigo? ¿Sigo o no sigo? ¿Había llegado a la mitad? Sí, pero estaba en una situación de uno contra uno. Había perdido al compañero. Debo decir que igual, por más que se haya llevado la ronda de Evil Geniuses, sufrió mucho castigo de parte de G2. El equipo de los genios malvados quiso presionar, quiso comer un poco de terreno. Hubo un par de muertes que fueron inclusive en la zona de backside, ahí en B. Y acá, si bien G2 cede mucho el terreno, si bien liberan el side de B, creo que la idea era hacer un movimiento de pinza para arrancar. ¡Epa! ¡Ya! ¡Icy se lo llevó Jojimo! Oh, rápido, rápido y veloz, rápido y agresivo. Y un Icy, que curioso, ¿no? Curioso verlo ya entrando de esa forma, ¿no? Le dan el rol de duelista y él dice, yo me la banco, no hay ningún problema. Me lanzo a la cara del enemigo, a poción en el suelo, 5 a 3. Y duele, ¿no? Porque después de haber metido una ronda tan pareja, una ronda donde Derek se luce demasiado, que te comienza a dar cierto envío anímico, arrancar la siguiente ya con dos menos, este bajo otra vez. No la moral, ¿no? Pero pues sí quise ese ímpetu de decir, ya vamos por el buen camino. 5 a 1 en el marcador, me quedé pensando, ¿no? Ya vamos por el buen camino. El tema es que es el primer punto que consigue Evil Geniuses. Y ya empieza la ronda con dos jugadores menos. Sí, sí, sí. O sea, insisto con esto. Acá la clave de G2, la palabra clave en el día de hoy es velocidad. La velocidad con la que ha estado jugando. Y si bien ahora parece que se frisa un poco la ronda, responde a que ya está. Consiguieron dos bajas tempranas. Saben que tienen ventaja numérica. Saben que está todo el peso de Evil Geniuses de poder definir qué es lo que sucede. El side C, por lo pronto, está cerrado. Está la fosa de Imperia activada. Así que abren la puerta, pasan directo para... Hacen las sombras, los mantos oscuros, los tres jugadores de Evil Geniuses que reciben la paranoia. ¡Ay, sí! Pierde el choque contra Nature. 4 para 3, la situación todavía ventaja para el equipo de la defensa. La Spike va a llegar a su destino. Ahora sí, viene la noche de parte de la defensa. Cuidado con esto, Superman. Pierde la vida ante Leaf. Activa la Odin. Y ahora sí, se tiene que meter a la fosa enemiga. Y ver cómo la juega, la desarrolla en el 4 a 2. Uy, el descanso que arranca en camino. Nature que la puede desarrollar, se queda tranquilo. Balin que prueba suerte, pero no termina con nadie. Cuidado de Derek, 22 de vida. A la derecha cae Balin, buen trabajo, 3 para 1. Sigue jugando a Nature, se lleva uno. A la derecha acaba con el que está desplazando con el clic derecho. La naturaleza prevalece en la ronda 7. Los genios malvados meten una ronda más. Qué necesario que era esto, ¿no? Qué necesario que era para Evil Geniuses no solamente meter esta ronda, sino que lo mencionaba antes, en la parte más temprana. Habían perdido a dos jugadores, les estaba costando desarrollar, no habían empezado del todo bien. G2 parecía que estaba haciendo un gran trabajo de retoma, pero creo que acá lo fundamental termina siendo una fosa viperia que, si bien no es lo único que ayuda para poder sacar la ronda, Nature juega desde afuera y se vale muchísimo del decay para poder conseguir ese ace. Viper, en el mapa de Lotus, con lo cerrado que son los espacios y con lo que cubre la fosa viperia, es un agente que es absolutamente fuerte y necesario. Qué buena forma, ¿eh? Qué buena forma de corregir una ronda que tú lo dijiste, ¿no? Ya iba mal, ¿eh? Sí. Estaba mal, estaba cayéndose un poquito a los pedazos.
5 a 3, tener que resolver alrededor de entrar a base de shift. Y bueno, Nature, ¿no? Nature la ronda, Nature jugando muy bien alrededor de la ulti, lo dices, el DK. Y ese clic derecho que le hace saber el entendimiento absoluto a nivel ronda, ¿no? Es un mate a uno que está desplantando, por lo tanto, debo de estar a la derecha. Tiene esos 15 años, no sé por qué venía. Venía hasta con la corona y todo, ¿no? Así como de la Miss Universo, no sé, no tengo idea, no alcancé a ver qué era, pero me llamó la atención. Igual, gran trabajo una vez más para volver a subir el envión, para volver a subir un poquito a unos genios malvados que, hay que ser sinceros, se está basando de un desempeño individual para meter dos rondas. Ahora sí, manejemos como equipo y bueno, hay que traer un poco más. Parece que les movió un poquito los cerebros Potter. Fue muy buena la pausa táctica. Se vino la pausa también del lado de G2. En este momento Leaf tiene su ultimate preparada. La contención de Killjoy. Salía sumamente entre las sombras tratando de sacar algún datito de los rivales. Se activa. Ahora sí, la contención junto con todos los artilugios de la Killjoy. El site C está completamente cerrado. Evil Genius es que estaba comprometido. Tiene que salir de ahí urgente. ¡Ey! Quedan dos contenidos. G2 va a aprovechar esto. Por lo pronto, compra tiempo. Sabe que los rivales están en la zona del site C, pero tampoco es que se animan a activar, ¿eh? No se desesperan, a pesar de que saben que hay dos contenidos. Tenían la información de que había por lo menos cuatro jugadores asediando la zona, así que no querían arriesgarse tampoco a perder algún trade. Sí, no se quieren meter en problemas, en algún aprieto. Pero por eso mismo, derecha izquierda, se van para atrás. Y ahora le tocará a Icy, ¿no? Meterse en problemas. Aquí juega alrededor a Potío, ¿no? Que al quedarse, lo dices, a 13 de vida. Dependerá de una baja, tirar la definitiva y ser útil para el equipo en esta ronda. O darse un duelo épico, ¿no? Donde con pocas probabilidades aún así pueda desarrollar. Los genios malvados comienzan a capturar, comienzan quedan a conquistar esquinas cerca del sitio de Icy. El único guardián hasta el momento. La rotación es veloz por parte de Trent. Y ya se aproxima a la zona. Llega el manto oscuro, el ojo para detectar. No encuentran a nadie. A Potion limpiando tranquilamente. Se queda en una esquina. Es la punta de lanza, aún con poca vida. Se arriesga completamente. Se lleva la vida de centinela. Entra Nature, 13 segundos. El plantado que se va a concretar y es un 4 contra 2. Con 10 segundos faltantes, la Spike va a ser plantada. Leaf y Jonah P son los últimos dos componentes. Están jugando separados. Tiene a los rivales muy cerca. Atraviesa la puerta y lo hace en pollo. No sé si va a ir a pelear la Killjoy directamente. Está esperando que pueda juntarse Jonah P. Va a estar llegando desde el lateral. Ahora sí, se escucha girar. ¡Sorpresa! Son por lo menos dos personas adelante. Nature, que descuenta. Y Jonah P solo contra el mundo, esperando hacer la heroica, esperando por lo menos plantarle cara a los rivales. No tiene intenciones de guardar. Yaujimo a la tumba directamente. Se lleva uno y ahora sí parte para la seguridad. No hay mucho más que hacer. Va a ser un 5 a 3 el marcador. Se despiertan los genios malvados. Sí, ya se encontraron. Es la mejor noticia posible en una ronda que una vez más a mí me sorprende el trabajo de Apotion. Lo entiendo igual. Porque si es el que tiene menos vida, es el que tienes que refraguear, ¿no? Por eso mismo es un aviéntate, dale, si te matan, yo estoy ahí para echarte la mano. Creo que Yaujimo es el que aprovecha justamente la baja sobre Apotion para ponerle una balita a un Icy que está encendido, que está teniendo un buen comienzo de mapa y un buen comienzo de split número uno y de BCT Américas, ¿no? ¿Sí? A Icy no lo habíamos visto en Tier 1 hasta ahora, así que siempre lo decimos, ¿eh? Es un reto importante afrontar toda esa idea del stage, toda esa idea de estar con un equipo tan vanagloriado como es G2. No es nada sencillo. No, ay, totalmente, pero bueno, también depende del equipo, del staff, claro, técnico y del mismo jugador, que esas cosas no le jueguen en contra. Icy, hablando de él, queda 21 de vida, recibe los efectos de la mordedura. Yaujimo, la paranoia lo obliga a echarse para atrás, intento de asedio de parte del conjunto atacante sobre el site A, pero ese Evil Genius es quien no puede conseguir G2. Levanta un orbe de ultimate y están esperando el avance de la defensa. Superman en un ángulo favorecedor. Sin embargo, Waleo, que sirve muy bien. Nature, que está imparable. Superman también consigue. Decíamos, muy buen comienzo para Icy, pero lo que está jugando Nature... Está caleando cositas, está atento junto al equipo, está dirigiendo en ciertas ocasiones. Y aquí esta idea está completamente hecha. Es un yo me voy a vender, ¿sí? Yo vendo un poquito el humo, yo vendo un poquito la mentira y tú te encargas de tirar la paranoia y los terminamos. Leaf lo ponen a prueba, hay que escuchar la voz, pero se mete Yaujimo. Leaf que les pide por favor que se metan en esa esquina, que lo vayan a buscar, pero desde las alturas podría ser mucho más favorable. Yaujimo que se aprovecha del ángulo, pero aún así no se arriesga, sabe que hay una escopeta. La Spike ha sido plantada. 5 en contra de 3. Yaujimo con la definitiva. Apotion que también puede desplegar el asalto neural. Todo depende de Icy. Si encuentra en una baja y se mete con la ulti, empareja la cosa. Situación de retoma en desventaja. Empiezan a mostrarse los jugadores de G2. Y Leaf se lo lleva a Derek.
A ver si saca la siguiente. No, Nature es quien le pone el punto final. Dos componentes que quedan de la defensa. Ronda que era de semicompra para el conjunto de G2. No puede avanzar mucho más. Evi Geniuses, una vez que se encuentra, empieza a sacar cosas a su favor. Apodla cierra, pero Nature, un triple K para el portador de la Viper. Y yo no, me encantaría poder escuchar qué es lo que les dijo Potter para poder encaminarlos, porque hasta la ronda número 5, que era todo de G2, teníamos un Evi Geniuses. Ahora cambiaron al equipo. Sí. Dijeron, bueno, ahora entra en el suplente. Claro. Entra en la banca y... Los 80 suplentes que tiene G2. Los 80 suplentes que tiene. Y de repente, boom, los 80 suplentes que tiene G2. Pero sí, la verdad es que sí. Buen trabajo, gran trabajo por parte de Evil Geniuses. Era un arranque que se sentían medio dormidos. Encima, volvemos a lo mismo, a nivel mapa, a nivel lado selección, era necesario sacar cierta ventaja y lo están haciendo. Zhao Jimo, que al quitarle ese rol de punta de lanza otra vez, ¿no?, de ser el primero en lanzarse, le da más versatilidad al equipo. No lo defiende y no lo manda como el único que en teoría debería de lanzarse. Zhao Jimo lo agarra por la espalda, pero la definitiva Mario Sal. Apoción igualmente hace su trabajo, pero Trent acaba con la vía del Centinela. Retrocede el asalto neural. Le da la datita necesaria para saber que Nature está por la zona. Y tiene que jugar lo más agresivo posible. Bailing desde caída va a tener un choque directo contra Nature. Se están esperando, se están percibiendo. Pasan también los Prowlers de parte de las dos escuadras. No te puedo creer. Viene un poquito la Viper. Bailing con los efectos de la mordedura. Tiene que jugar desde atrás. No puede seguir avanzando. Presiona el equipo de Geniuses. Todavía no planta la Spike. Quiere confirmar por lo menos uno más. Jonah P. metió la pata donde no debía. No, era Derek. ¿Quién perdía la vida frente a la mordedura del rival? Y Superman queda a 8 de vida junto con Nature. Buen trabajo para Evil Geniuses, pero parece que esta ronda se va para G2. ¡No! Todavía no, que Nature se lleva un par más y es un 2 contra 1 ahora. No puede ser. Si se la llevaba Nature ahí o dejaba un poquito más bajo, la cosa podría soñarse. Pero Superman en búsqueda del clutch. 2 en contra de 1. 8 de vida a la derecha. Se viene el avance lento, tranquilo, por parte del controlador. Superman, ¿cómo maneja el duelo frente a Trent? Se pone una. Déjalo uno para uno, pero maldito, perdona. Simplemente a base de oído. Dispara en el lugar adecuado. Se lleva su espejo. El número 6 y el empate previo al cambio de lados ya es para G2. Me gusta lo que estamos viendo ahora del lado de Evil Geniuses. Me gusta también que G2 no ha perdido la impronta que ha marcado. Si bien hubo algunas rondas donde tuvo que bajar la velocidad, donde tuvo que darse su tiempo para poder recalcular algunas cosas, sigue jugando agresivo, sigue jugando rápido. El tema es que Evil Geniuses, siento que ahora lo que entendió es que tiene que sí o sí ir a buscar ese choque. Pero tiene que buscarlo de una manera más prolija. Fíjate cómo ahora Zhao Jimo no es que está yendo de cabeza siendo él la única punta de lanza, sino que va siempre cubierto por algún compañero. Y es ahí donde, con esas pequeñas cosas, esos pequeños ajustes, los genios malvados pueden empezar a emparejar la situación. Ya van avanzando, ya lo van intentando. Con ese manto oscuro en forma de one way, Nature dice, bueno, yo ya hice mi chamba de hacer un poco de ruido. El Spike está justamente en C. Donde está el setup por parte de la Killjoy. Jonah IP, que puede detener un avance a base de mordeduras. De hecho, ya tiene una desplegada. Y en caso de escuchar algún ruido, la va a tirar a Potion. Nada de ser cazado por la dupla del lado de G2. Tira una muy buena cárcel para prevenir. Y ahí sí, con ganas de lanzarse, se sincronizan en el avance izquierda-derecha. Están bailando de forma telepática. Qué bonito, qué romántico. Pero nada que hacer ahora que hay dos jugadores en C. Dos en B, uno en A. La decisión de irse es la más correcta. Por lo pronto, G2 sigue esperando a ver cuál va a ser el próximo paso. El conjunto de los genios malvados. Queda Zhao Jimo solo mientras sus compañeros rotan, mirando para el site de C, esperando a alguien que se adelante. Jaula activada. G2 con mucha paciencia, si bien tiene una posición más bien agresiva dentro del mapa, dibuja con el propio muro de la Viper hasta dónde está el límite, hasta dónde podemos avanzar para no ser agresivos de más. Me gusta qué es lo que está mostrando, me gusta cómo es que están jugando, pero ahora se viene el embate, se viene la noche de parte de Evil Geniuses para conseguir un poquito de terreno. Tiene que aguantar el conjunto de G2. Están todos marcados los jugadores del lado atacante. Y el último que va a aparecer de un costado, Tren que se lo lleva con la guardia. Nature y Bailing consiguen baja. Queda todo después de Hecatombe en un 2 contra 1. Derek metiendo una última bala sobre Tren. 10 segundos en el reloj. La Spike que termina siendo plantada. Fosado Imperia. Y ahora sí, Jonah P. No sé, ¿se la va a jugar o no? Híjole, tendría que hacerlo, pero se armó un quilombo en esta ronda que Nature y Derek resolvieron, Se pusieron la capa de héroe. Uy, va a cruzar en el momento más allá adecuado. Puede que no, pero... ¡Ay! Nature le vio la mira. No perdona nada. La tercera eliminación para un Nature que se está luciendo en este mapa con 17 eliminaciones. Ahí te la dejo. 17 y el que lo tiene abajo son 6.
es una locura lo que está pegando Nature en esta primera mitad. Y otra ronda más a su favor. A ver, no la conquistó él solamente, pero fue una locura. Pero fue uno de los, es uno de los que está cerrando la ronda. Sí. Es uno de los pilares fundamentales del conjunto de Evil Geniuses también. Pasamos de un 5-0 a un 6-5. Si bien todavía sigue siendo la ventaja de G2, Evil Geniuses supo marcar la cancha, supo empezar a recuperar. Y ahora, en la última, antes del cambio de lados, tenemos muchas posibilidades de que esto se vaya a un empate. Y la pregunta es, cambio de lados, nos vamos a un empate, G2 empieza atacando con lo rápido, con lo fuerte, con lo letal que está jugando. ¿Será ventaja este empate, posible empate, que si es que se da, como pienso que puede ser? Digo, a ver, G2 está en una ronda entre que es semi-económica y hasta por ahí. Y un poquito, ¿no? Sí, están como que medio, medio a medias, literalmente. Pero hay cuatro jugadores, esa lectura es tremenda. Si que esa paranoia, puede haber chances, ¿eh? La pesadilla la destruye solamente un arma. Y Yaushimo dice, ¿cómo la voy a jugar? Puedo fakear el orbe, pero no me acerco a la definitiva. Su Pamen se toma su tiempo. Oh. Detecta cuatro, lo tiene claro. Qué bonito juega a la derecha Merrek. Tres eliminaciones, no lo logran capitalizar Yaushimo. A probar suerte, es el 4-2. Ronda ya más complicada que nunca para G2 salir. Le olieron el perfume, lo van a sacar de la madriguera. Cae en el suelo. Dejan la ronda sencilla y servida para los genios malvados. Una ronda que siento que Evil Geniuses tuvo también esa lectura, ¿no? Segundos. Del stack de G2 en el site C. Apot acaba de conseguir la cabeza de Veilin en el último momento para asegurar la victoria. Y al tener esa percepción cambiando de que de había lados. Muchos rivales, si bien, a ver, ¿cómo decirlo? No es que Evil Geniuses jugó muy tímido, no es que jugó con miedo. Jugó con mucha cautela. Fíjate este movimiento que hace Yaushimo. Hace una maniobra para apenas aparecer, apenas meter una bala, apenas llevarse una baja, pero que por lo menos, ya sea viéndolo desde el minimapa o desde que él se localea a los compañeros, podía saber Derek la presencia de dónde es que estaban los componentes de G2. Y Derek se abrió completamente tranquilo, ¿eh? Se abrió sin tenerle ningún tipo de miedo, ningún tipo de respeto tampoco. Y ahí es donde siento yo que se termina liquidando la ronda. Y ahora sí, 6-6, cambio de lados. ¿Será el momento de G2 ahora? A ver, puede ser. Puede ser que sí. Sobre todo cuando estamos atacando, creo que ahí sí ha hecho un buen trabajo a nivel race. Hizo su chamba de entrar agresivo, de confiar a nivel mira, de hacer las cosas, ¿no? Así que eso es algo bueno, eso es algo positivo. Tengo mis dudas alrededor de cómo el equipo lo va a lograr acompañar. Cuando hablamos de Leaf, alrededor de Peggy, alrededor de AIM, sí lo hace bien, sí se maneja bonito, pero no sé qué trabajo tengan, no sé cuánto pudieron practicar. Y esa es, por ahí mi duda, por ahí va mi duda, ¿no? Ahí sí lo anuncian, ¿cuándo? ¿Esta semana? ¿Esta semana? Sí, pero, IC, ¿no? Pero si lo anunciaron esta semana, deben de estar ya practicando antes, ¿no? Yo espero lo mismo. Yo te juro que yo espero lo mismo. Si no, ya lo veremos. Ya lo estaremos averiguando. Pero Nature se lleva los reflectores en esta primera mitad. 4.42 de combat score, ¿eh? Y le sale muy natural. Ya te extrañaba, viejo. Ya te extrañaba. Eso solamente él, ¿eh? Solamente Orna puede decir ese tipo de comentarios. Bueno, no. A mí no me sale. No me salen naturales. ¿Viste? Suena raro. Ya. Pero Nature sí le sale natural. Y eso para compensar todo lo que no se ve Valorant. Claro. ¿Qué dice, verdad? Ornael, el más humilde. El caster del pueblo. El caster humilde. Está bien. Gran trabajo. Y ahora veremos. Es un 6-6 entonces. Sí. La plática, la conversación. Y el trabajo de este señor que vemos a la izquierda. El nuevo, el recién llegado, ¿no? Al escuadro de G2, Icy. Que está al lado de Leaf. Sí. Veremos cómo nos va a traer, qué sorpresas nos trae esta primera mitad. Un Evil Genius es que, a ver, para mí en la perspectiva y después del trabajo que se hizo, pensaría que llegaría muy fuerte para llevarse incluso, no sé si un 2-0, pero sí esta serie de mínimo. Y estoy pensando también, ¿no? Que G2 viene ya con aires de revancha de lo que fue el partido de kickoff también, sabiendo que necesitaba mucho esos puntos y que Evil Geniuses se los había logrado arrebatar, los terminaron mandando al play-in. Y ahora los genios malvados tienen que ir del lado de la defensa. Pienso yo que es algo que dije antes. Si G2 sigue imprimiendo la agresividad y la efectividad que tuvo desde su lado defensor, del lado atacante le puede llegar a ir muy bien. Todo va a depender de cómo salga esta ronda de pistolas y qué es lo que quiera plantear el equipo europeo que está jugando en nuestra Liga de las Américas. Sí, literal, es raro, ¿no? Es raro decirlo, pero sí, o sea, la organización europea que se enamoró de la mejor liga del mundo y dijo, ¿y qué tal si me voy a Américas, no? ¿Qué tal si voy? ¿Cómo debo tener
enojado, ¿no? Enojado a los streamers. Saludos a todos los que están en Europa. No es contra ustedes, amigos, pero me gusta hacer un poquito la broma. Me gusta ser molesto. Potillo se lleva la vida de John IP. 4 en contra de 4. Ahí sí que avanza para adelante. Y ahí como recibe el genio malvado, bueno, que le pone una más. Deja el 5 en contra de 3. La desarrolla a la derecha. Retrocede. Malin pone una. Comienza a corregir la ronda. La comienza a poner a favor. Su mamá responde. Lodo Drift y Trent. Joe Gimo solo en contra de 2. Se maneja a la derecha. Escucha los pasos. No lo han detectado. 33 segundos. Es clave el trabajo del duelista. Se queda el tiempo. Brinca. No lo han detectado. A la derecha el primer pick. Pero Trent le dice que no. 7 a 6 en la pistol. G2 prevalece. Había arrancado muy bien el Stronghold de Apod. Dos bajas fundamentales, ¿no? Para evitar de que G2 avance. Un G2 que quizás no jugó tan agresivo la ronda, pero la clave me parece que en esta pistola es que jugó compacto. Jugó en una formación casi de oruga prácticamente. Y creo que es una pequeña corrección que hacen a midround también, ¿no? Porque Apod consigue bajas de jugadores que lo estaban piqueando de manera individual. Y una vez que pierden a esos dos componentes, es ahí donde G2 dicen, bueno, amuchémonos, vamos todo en conjunto. Y ahí sí pueden sacar la ronda a su favor. Buena ronda y buen trabajo individual, sí, en ocasiones, pero también al momento, como lo dices, de piquear, ¿no? De intercambiar un poquito, ya corregir una ronda que estaba muy complicada. Uy, Natiur se pasó de goloso al querer tomar ese orbe y el ojito, claro que lo sabía, se enteró de sus pecados y le dio toda la data a un G2 que no perdonó en dejarlo como quesito al muchacho. 5 a 4. El planteamiento de ronda alrededor de un G2, digo, de un Ichi, que se va para B, que deja un solo jugador en C. Y ahora sí un G2 que se queda viendo el sitio de A como una posible opción. Cuidado, su panel. Se va a encontrar a muchos jugadores de cerca. Y ese one-way se va a desvanecer en cualquier momento. Está abriendo la distancia. Percibe la llegada de los rivales. Lanza otro manto oscuro. Por lo pronto es Icy el que empieza a meter un poquito más el piecito para hacer presión. Vodka Boom, que no detecta a nadie. Saben que la zona de las ruinas está completamente liberada. Evil Geniuses decide jugar desde el side de B, mirando desde un lateral. ¿Dónde es que están parados los players? De G2, Derek, una balita bien puesta sobre Icy. Más que Icy, ahí no, después de esa baja. Ahí no, y por ahí no, muchachos, definitivamente le pusieron una. 4 en contra de 4, y viene Leaf a Potion desde abajo. ¡Ay, esta clase de errores! No te las puedo creer, y por desgracia Leaf no lo veía debido al modelo del arma, no estaba muy abajo, y le tapaba la carita, le tapaba el modelo del contrario. Este aprovecha, deja el 4-3, plantado hecho por parte de G2, pero ya están agarrando armamento, y hay dos stingers para el escuadrón de los genios. Aperturan la puerta de árbol, va a piquear de forma agresiva a la izquierda. Lindo, Malino, perdona. Una ráfaga y otra Potion con la baja. Palin con la tercera, 2 para 1. Y finalmente Trent, una vez más, va a ser el que ponga el punto final a la ronda número 14. Bueno, muy parecido a lo que fue la ronda anterior. Un G2 que, si bien pierde algunos componentes en el camino, una vez que tiene que reacomodarse, que tiene que reaccionar, decide también empezar a moverse de manera un poco más centrada. Muy buen trabajo de parte de Evil Geniuses para hacer esta maniobra, ¿no? En vez de, cuando ven que está avanzando el equipo rival, deciden moverse para el lado de B, para la puerta destructible. De hecho, Yao Jimo arrancó la ronda habilitando ese espacio como para que ellos tuviesen alguna capacidad de rotación a mitad de la ronda. Ahora se vienen las compras completas de parte de los genios malvados. Si la situación sigue así, muy parecido a previo al cambio de lados, no me extrañaría una pausa táctica próximamente. Así es, debería, ¿eh? Debería de caer, pero veremos, veremos cómo se resuelve ahora mismo los genios y una Potion que, con ese asalto Nura, lo dices, van a ser diferenciales y van a obligar a G2 a repensar, ¿no? A cuestionar cómo van a abordar ciertos duelos, porque es literalmente regalar información, una simple baja. Supamen, que está enamorado, que está completamente embobado con quedarse en esa esquina constantemente a defender, es el trabajo del Omen regularmente en este mapa. Destruye rápidamente una de las utilidades, corresponde con la paranoia, busca, dispara, no se ha acordado nadie y lo sigue caleando. Por aquí hay varios enemigos, no me han detectado, échenme la mano porque en una de esas se me avientan, pero no caen en provocaciones. Los genios malvados, con la mira en Link, viendo una posible entrada por B que se está comenzando a trabajar, se está comenzando a cocinar. Hay 3 jugadores en la zona y Trent va a obtener data con esa utilidad. Están avanzando para el site de B, solamente un cable trampa. Esas acechadoras también detectando la presencia de alguno de los rivales, manto oscuro. Para Backside, todavía no lo cubren a Yao Jimo, la mordedura bien puesta. El atrapar que no surte efecto del lado de la defensa, muy golpeado. El portador de la race de Evil Geniuses, vieron que no se puede pasar, así que pega el volantazo el equipo de G2. Van directo para el site C, cuidado a Pod que lo tienen marcadísimo. Buena micro, pero que todavía no surte su efecto. Yao Jimo consigue la primera sangre en hecho con una 2. Se activa la ultimate de Pod.
3 asistencias lleva teniendo de Cypher, Jonah P sobre Superman. Y ahora sí, la ronda se dibuja toda para el lado de los genios malvados. Y es que trabajar una ronda a los últimos segundos en un sitio tan complicado, que a ver, ese es lo exótico, lo bonito que tiene Lotus. Cada una de las entradas que tienen los sitios es un cuello de botella, ¿no? Así que ahí está el detalle, ahí está la cuestión. Acá, para, lo vimos también en la primera mitad, ¿no? Es regularmente sencillo voltear a ver la zona de dunas, la zona justamente por ahí, y que Nathiur consigue eliminaciones solamente de piquear, ¿no? Porque se te alinean a veces enemigos, porque de repente encuentras ciertas presas. Y aquí para EG, que encima tiene una gran lectura para dejar a 3 jugadores en el sitio de C, es la mejor opción posible. Ronda que era necesaria, lo dijiste, para los genios. Ahora sí se viene el verdadero reto. G2 podría ser empatado en el mapa si llegara a perder esta ronda de compra completa, y de paso perdería una cantidad de economía tremenda. Prueba suerte Trent, y a la derecha simplemente lo acompaña su aliado. Apoteón retrocede con un solo cable en el sitio. Inician con el anochecer los jugadores de G2. Apote es el único que está marcado. Nature no ha sido detectado. ¿Está libre el sitio para pasar? ¡No! Apote con una doble. Se lleva las posibilidades de G2. Le responde, pero aparece Nature. Corrige, doble baja para el portador de la Killjoy. Ahora sí, es un 3 versus 2. Es la ventaja para el conjunto de Virginios, pero la Spike no ha sido plantada todavía. Oh, y Superman deja de ver en ese lugar muy inadecuado. Está comiendo por la espalda. Desarrolla Superman, buena lectura, pero aún así cae en el suelo. De frente 2 para 2, 33 de vida. Termina Derek, 2 para 1. La juega perfecto Leaf. 2 balas en el cargador. 2 balas. El Leaf la desarrolla, recarga, le dan el tiempo necesario. Yaujimo perdona su vida y va a volver a piquear. La torreta ha sido colocada. 38 segundos. ¿Cómo la juega el duelista? Yaujimo. De la mira decente, muy buena, cae en el suelo, Liz que no perdona. 4 eliminaciones, 9-7, G2 respira en esta segunda mitad. Liz es quien salva a G2 en esta ronda definitivamente, Es el único que puede conseguir los trades necesarios para corregir lo que venía sucediendo. Estamos viendo en pantalla, doble baja muy buena de parte de Apod. Siento que en estas últimas dos rondas G2, en la anterior quizás no tenía ideas tan claras, pero en esta había una estrategia, ¿no? Iniciar con el anochecer, que apareciera Belin desde la espalda, gracias a la ultimate del Omen. El tema es que se vio muy fuerte el conjunto de Evil Geniuses y tuvo que llegar Leaf para poder cerrar con un 4K. Lindo, ¿eh? Muy, muy lindo. Entrada rápida, buena utilización igualmente, tanto de las carcasas de pintura como el atrapar, ¿no? Para generar estragos a ese tipo de jugadas rápidas, ¿no? Que se pueden tener en A, la más obvia, la más antigua, la más típica. 3 jugadores en B con la mira tensa. La rotación por parte de la escuadra de G2 se queda quieta y calma, esperando quizá algún incentivo. Una vez más, Superman ha corrido, ha avanzado y se está portando mal con la Outlaw. Veremos si es castigado. Se lleva la vida de una más. Ahí sí en el suelo. 4 en contra de 5. Tiene posibilidades de escapar, Está jugando con Yaujimo al lado. Son 2 contra el mundo. Venida por mí. Ahí sí descontado. Leaf aparece. Ve descuenta. Está sobre el site B. Todo el conjunto de Evil Genius es a Pod. Consigue un trade importantísimo. Es un 4 para 3 en este momento. Y se escucha que viene la tumba divas de parte de Yaujimo. El cañonazo. Que no pasaba de la puerta. Nature marcando muy bien al compañero. Yaujimo sobre Jonah P. Estaba completamente leído el conjunto de G2. La cierra a Pod sobre Trent. Qué linda ronda, qué rapidez al momento de tener en cuenta cada una de las posibilidades a nivel pick, a nivel esquinas, ¿no? Jugando a la izquierda, cubriendo muy bien a Yaujimo, que quería generar estragos con la definitiva. Y aquí lo rompe perfecto este señor con la Outlaw, la C-Lay, como diría el doctor Nosferatu, que estaba justamente por ahí haciendo estragos, deja fuera al duelista, que es el que normalmente te rompe los sitios y obliga rápidamente a tomar una decisión, a cambiar de rumbo y entrar lo antes posible, lo cual es castigado. Ronda difícil en lo económico para un G2. A no ser que pase algo extraordinario, debería perder esta ronda y matar el marcador. Veremos si eso se cumple. Por lo pronto juega compacto el conjunto atacante. El equipo de Evil Geniuses está aunando fuerzas en el site B, teniendo lectura de lo que intenta hacer el conjunto de G2. Leaf, por lo pronto, va a quedarse un poquito más cerca del site C, donde podría tener un choque con Apod. El duelo de los sentinelas genera el espacio y le avisa a los compañeros que se pueden ir moviendo, que pueden ir llegando, que pueden ir rotando. Mientras tanto, Evil Geniuses no suelta sus posiciones, ¿eh? No empieza a rotar, no es que se come algún bait ni nada por el estilo, simplemente se reagrupa en un 1-2-2. Apod, que pierde el choque contra Leaf. La Stinger le gana a la banda. Contención activada. Y ahora sí,
es todo el terreno del equipo de G2. Y debería ser. Encima van a obtener una Phantom importantísima si se meten y tocan. Y al menos logran plantarle Spike cerca de ese Apotheon que caía en el suelo. Plantado gratuito por parte de Icy, que encima se aproxima la definitiva. Tiene tumba divas, peligro absoluto, porque Icy se acaba de volver un elemento importantísimo de cara a esta retoma 5 en contra de 4. Una Fjord que no encuentran. Juega un poco, toca el timbre, vuelve a retroceder y de frente intenta una baja. Se viene la entrada violenta por parte de Icy. Tienen la oportunidad, tienen las armas y hay una tumba divas que se escucha. Jonah P consigue la cabeza de Nature con una Classic. Ay, sí. ¿Detona o no detona? ¿Sale el cañonazo? ¿No golpea? Su comienzo de Jonah P. Está marcado, pero no le importa nada. Sigue avanzando Derre con una doble leap. Es el que le responde. Es un 2 para 2. ¡Un Bailin! Cierren entre los dos. La ronda económica se va para Evil Genius. No, perdón, para G2. Yo también caí. No te preocupes. Pero te digo, esto es lo que tiene Lotus. Es un mapa que se juega tan rápido, que tiene intercambios, que tiene trades tan agresivos, que parpadeaste un segundo y te perdés en el flujo de las cosas. Como la mufo encima. Dije, debería de caer para el escuadra. Y bueno, lo juega perfecto. De repente las Stingers y ese Balín que simplemente se volvió loco. Gran ronda, ¿eh? Y otra vez G2 separándose. G2 siendo escurridizo al momento del empate, ¿eh? No les está saliendo a los genios. No están logrando alcanzar esos números en contra del rival y es por eso que Potter vuelve a pausar las cosas. Potter vuelve a entrar al campo. Potter habla con los chicos, les va a dar algunas indicaciones más. Tú lo dijiste, la última vez que habló Potter en esta primera mitad cayeron 5 rondas seguidas. Sí, y acá, bueno, si son 5 seguidas sería la mejor de las noticias para Evil Genius, ¿sí? Porque sería poder llevarse el mapa para ellos. El tema es, la presión, si bien ya está en sus 10 puntos el equipo de G2, no es tanta. No veo un segundo lado tan complicado como el que planteó G2 al principio de la partida, donde arrancaron con un 5-0 a su favor. Pero sí se nota que al equipo de Evil Geniuses le está faltando un poquito de coordinación en algunas cosas, pero muy pequeñas. Y de vuelta, ¿no? Con este ritmo de juego tan rápido, tan agresivo, tan caótico que suele tener Lotus, a veces es muy difícil encontrarse entre sí. Ahora creo yo también que la pausa, en parte, para lo que va a servir, es para también organizar todos los recursos que se tengan. Si bien va a tener que hacer una ronda económica el equipo de Evil Geniuses, son 4 las últimas que hay en el bolsillo. Así que las posibilidades están. Hay chances. Ya lo vimos la ronda pasada, aquí también puede pasar. Puede suceder definitivamente porque es el mismo planteamiento. ¿Cuál es lo diferente? Que acá se están metiendo de forma agresiva, que acá no va a haber contacto, que acá no van a perdonar, no va a haber ninguna idea de eliminación, al menos de comienzo. El ojo no detecta a nadie, la Spike ha sido plantada, la situación sigue siendo 5 en contra de 5. No hay definitiva agresiva más que la de Derek para generar algunos estragos a continuación. Se aperturan las puertas una vez más giratorias, carcasas de pintura que duelen. La pesadilla detecta al recién llegado, a Icy, que se pone dulce, que se pone un poquito fresco, que va a avanzar de lleno, que va a intentar comer por la espalda, va a ser diferencial, lo tiene por la espalda, el primero, no, ni uno. Jonah P igualmente hacía lo mismo, Apotheon dejaba el 4-3, ha quedado revelado y chances se lo quieren comer. Por lo pronto el terreno es de Evil Geniuses, no puede avanzar el conjunto de G2, Trent sobre Yaojimo, ojo con esto, está golpeado, Superman, Bailin es quien le pone la última, botón derecho, guardar como, Apot derrotado, 11-8 el marcador. Fuerte, fuerte y contundente, que eso fue el diferencial, ¿no?, que tuvo en la ronda pasada. Al final, EG no tuvo chances, ¿no? No tuvo esa baja de primeras que consiguió, de hecho, G2 en la ronda antepasada, que se lleva a Apotheon, que le permite desarrollar un poco más el sitio, que le permite plantar, generarse un poquito más dentro del lugar, ¿no? Ahora, era mucho más complicado para un EG que, aún así, por desgracia, gasta 3 definitivas en la ronda pasada, ¿no? Así que fue una apuesta que no salió. Y ahora mismo tenemos compra completa a medias, ¿no? Porque hay mucho escudo ligero para los genios. Ahí sí se vuelve a lanzar agresivo y esa paranoia pinta que busca agresivo. Cuidado, Superman se está colando. Intentan disparar. Ahí sí que todavía no lo sabe. Prueba suerte a la derecha. Oh. Buena, baja de Yaojimo. Gracias al ojo se entera. Se va a escapar. Tren le pone una. Responde rápidamente a la naturaleza. Pero Jonah Fury de paz. La mira más tensa que nunca para llevarse 2-2. Defiende Leaf. Se están piqueando de 1-1. Hay que calmarse un poco, chicos. Si no, pasa este tipo de cosas. Es que encima arrancó tan bien. Arrancó tan bien la ronda. Lo que hizo Evil Genius fue algo absolutamente clásico y absolutamente previsible en este side A, ¿no? El manto oscuro de Omen que se pare justito arriba del escombro
donde va a recibir a los rivales con los brazos abiertos. El equipo de G2 tuvo su lectura ahí, pero el atormentar que marca la presencia del enemigo termina siendo lo que hizo caerse a pedazos al conjunto de G2, pero aún así aparece un Jonah P, que se lleva, si no me equivoco, fue una doble por lo menos, y ahora termina muerto a manos de Apod. Y logra emparejar un poquito la balanza. Un G2 que estaba jugando, me parece a mí, con la lógica de que Jonah P lleve la Spike en la mochila y después jugar alrededor de la fosa Viperia, pero el plan quedó absolutamente frustrado. Uf, ¿cómo le va a jugar ahora? La torreta colocada, Leaf puede jugar alrededor de eso, se cuela y no lo escucha, la torreta no lo va a ver. Y esa torreta con Torticolis, el Riot Games Arena comienza a gritar, está por tu espalda, ten mucho cuidado. Por fortuna está dentro de la caja, va a limpiar árbol sin problemas. ¿Le vio la bocacha? No, no, no le vio, no, la bocacha. No, ay, 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 Apotion va a tener el duelo de frente, ay, a la izquierda, ni se enteró. Leaf le puso una, creyó que estaba bajando. Y estamos en punto y gana. Match point finalmente para un G2 que está mucho más sólido que Evil Geniuses en esta partida. Ah, no sé si mucho más, pero que por lo menos se lo nota con mejor presencia, se lo nota con mejores ideas. La estrategia de darle la Spike a Jonah P para que la lleve en la mochila y después jugar alrededor de la fosa de Feria todavía está disponible. Y está disponible en una ronda de match point. Una ronda que para el equipo de Evil Geniuses me parece que puede llegar a ser difícil. Se agarra la cabeza Potter y es que, claro, a ver, a veces son esas apuestas. Cuando no tenés la información exacta, cuando no podés ver exactamente dónde está parado el rival y tenés que ir adivinando dónde puede llegar a salir, y ahí es donde va a ir a parar la mira. Sí, no, y el, aquí el detalle, creo que todo queda mucho en manos de Supamen, ¿no? Que tiene, toma esa decisión de volver a piquear a Jonah P después de conseguir esas dos eliminaciones. Dice, debe estar bajo, me lo puedo llevar. Y no, Jonah P tenía una mira muy tensa, ya sabía dónde estaba y siguió castigando. Eso le dio ya tres eliminaciones. Ahí. Y UNIG muy debilitado en la número 20. Detección sobre Trent. Tiene que retroceder por si acaso lo gualean, por si acaso alguien dispara, alguien se pone dulce. Es un minuto aún de ronda para desarrollar. Llega el Manto Oscuro que cierra, complica entonces la entrada a la zona de árbol. Viene la teleportación. Manto Oscuro, Balín bien colocado. No lo escuchó. Este avance comienza a ganar esquinas. La entrada a base prácticamente de fuerza bruta en cada uno de los sitios está ganando. Súbame, le pone una. Responde Trent fácilmente. Viene el anochecer en el sitio y es el 4-4. Ojo con esto que está marcado Yao Jimo. Está golpeado, pero golpea más fuerte sobre Ice. Y responde Trent. Jonah P sobre Derek. Oportunidad del plantado de la Spike. Y ahora sí, una vez que se active el dispositivo, se va a levantar la fosa de la serpiente. Tienen que asegurar la ronda. Empiezan a recibirlos por la zona de la altura los jugadores de Evil Geniuses con la última oportunidad. Pero están en el mundo de la serpiente. Descontado Nature. Puede emparejar la balanza. Y ahí tiene Nature, 45 de vida. Trent, la mira más tensa que nunca. Se puede acabar acá. Todos tienen la vida baja. Apotion comienza a inhalar un poquito toda esa toxicidad. Uno de vida. A la derecha le espera Trent. Le va a poner una. Nature que cae por añadidura. Cuatro eliminaciones. G2 se lleva su mapa selección y pone el 1-0 en la serie. Fuerte el equipo de G2. Muy buen comienzo. Y qué mal que nos veo para las predicciones de vuelta, ¿eh? No, nos caemos a pedazos. Por lo menos en esta sabemos que empatamos todos. Sí, aquí todos nos caemos a pedazos. Podría ser peor, ¿eh? Podría ser peor. No lo voy a negar, pero es un gran trabajo. Es un gran trabajo para la escuadra de G2, que creo que si se trata de ponerle una calificación al trabajo de Icy, al menos en este mapa 1, yo le pondría un 8-9, ¿no? Creo que estuvo muy bien, estuvo muy bien. Hizo su chamba alrededor de jugar con Raze, entrar, hacer juego agresivo. Aun cuando Nature se volvió loco en muchas rondas, lo lograron controlar todo lo posible. Veremos si esto sigue así o si quizás el equipo de Evil Geniuses puede despertarse. Pausa y ya volvemos.